Nosotros en el día de ayer hicimos contacto directo telefónico con el señor Richard Hanley, que es el presidente del Citibank en Argentina, quien con toda premura y buena voluntad hizo contacto conmigo. Le expliqué de la necesidad de hacer una reunión, porque yo tengo una doble responsabilidad, genéticamente ligado al ferrocarril desde toda la vida y por antecedentes familiares, y por otro lado, porque soy miembro de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, me interesa saber en qué marco es esta propuesta que algún vespertino en el día de ayer, a título de catástrofe, dijo conducción obrera en los ferrocarriles. Conducir una empresa en las condiciones que está Ferrocarriles necesita además saber cómo y en qué condiciones económicas se va a solventar esa conducción. De tal manera que queremos saber, nadie sabe hasta este momento de qué se trata este famosísimo ya plan del Citibank, porque no hay detalles en qué marco, en qué condiciones y cómo se financiaría una situación de grave crisis por la que atraviesa el sistema ferroviario.